que está más cerca. 1600. Venga, 2600. Justamente estaba hablando de esto, de los cárgos. De lo guapo que es y montado en los cárgos. Me da un flip. Tenemos que ir por lo que nos marquen, ¿no? Ni más ni menos. Sin enrollarnos mucho. Qué canción más guapa, tío. Dale un poquito de volumen si podéis. Ah, tengo tiempo encima, tío. Que me gusta. Es que es otra espada. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es en plan, como has hecho esto, yo no sé cuánto, ahora tienes una espada élfica de estas del Averno, de las que brillan. Aunque mi espada ya brilla, ¿no? Pero más todavía. Ya tengo acceso a mejoras de atributos. Vale. ¿Y cuál es la última? No sé si tengo más runa para esto, ¿no? Sí, esta. Bueno. Si consigo una racha larga, pues ahí que te lo... Madre mía, mi perro. Mi perro está ahora mismo para que lo veáis. Es que no lo puedo enfocar con la cámara. A ver, vamos, es de loco. Bueno, vamos a la siguiente. Estamos a tomar por culo. Siguiente es esto. Y la misión de los esclavos. Hola. Sí, bueno. Primero me tienes que coger. ¿Sabes lo que va? No sé si sabe lo que significa eso. Mátalo. Que tengo hambre. Tenga el cargo ahí con esa gente. Pues no sabía yo que estaba tan cerca. Ahí arriba. Ahí arriba.
Yo puedo seguir subiendo por aquí. Ya me faltan pocos. Vale, aquí haciendo el tonto, condensa. Están castigando a estos esclavos por derrumbarse de cansancio. Rescátalo de sus torturadores. Vamos a rescatar más esclavos, hombre. A la gente le gusta que los rescaten. Mata 5 euros con sigilo. Eso es muy fácil. O tal vez no. Me gusta mucho. A ver si me puedo desplazar a... Aquí van a venir todavía te lo digo. Hubo un asesinato aquí. Sí, ¿no? ¿Va a venir tú solo o con tus colegas? ¡Que no escapes, esclavo! ¡Basta! Oye tú, estamos atados. ¡Socorro! Es nuestra mejor ocasión. ¿Tú crees? Nos quedan 3 urus más. Uy, hay un capitán, tío. Ese me lo va a complicar. O no. Ese hemos dicho que era... inmune al sigilo, inmune a los ataques a distancia, bloqueador de salto, rechazo, arma en llamas, forcejeo. Este es de los peorcillos, hay que aturdirlo. Todos los días, tío. ¿Dónde va? Eres mío. Eres mi puta. Ya sé. Caudillo veterano, poder 11, a punto de la misión. Sí, bueno. Ya hubiera matado, con este mato 5 caudillos. Joder, macho. Lo siento mucho, tío. La verdad es que lo siento mucho. Yo es que lo veo todo estable, tío, aquí. Todo lo, el programa y todo me lo da todo como estable. Así que no sé por qué es, tío. Tú sabes que si yo veo que me va a dar un parón o algo, el mismo programa me dice que... Y puedo seguir a lo mío. Esclavos arrastrando los pies.
muerto. Tres. Uy, uy, que me ve. De todos modos, no me caía bien. Me encanta, me dice. Está muerto, bueno, como a mí no me cae bien. Hay un asesino por aquí. No le veo la cara, está por el del lado del escudo. Creo que siguen quedando uno, ¿no? Si no usas las piernas, tal vez deba rompérselas. ¡Eh! ¡Hombre, que le he dado! ¡Tú! ¡Ven aquí! Y si no quiero, las gracias por lo menos. Menos mal. Y nada más que me quedaría uno. ¿Dónde están las rocas que quería el capitán? Para el nuevo castillo. ¿Se asustan? Venga, ven a buscarme. Me encanta. Un cazador hábil con las lanzas puede ahuyentar a una presa que se acerque demasiado. Puede que bebiese grog en mal estado. Es cierto, lo he hecho una vez que empezaba. Hecho. Ya estoy harto, se acabó la búsqueda. Siento los pies, pero hallaré fuerzas para correr. Gracias, Montaraz. Cojo la runa esa. Date la vuelta y me la coge. Los que caen del cielo sobre las espaldas de los Uruks son solamente eso. Vale. Queda dos coleccionables y una secundaria. Y terminamos ese mapa. Asquerosos rumores. Uf, pero 4 horas, tío. No lo vamos a terminar hoy, no lo vamos a hacer hoy. No sé lo que quedará, la verdad es que espero que quede un par de días más de juego, por lo menos. Necesitamos muchos más materiales. Hay que alimentar la mano. Venga, vamos a liarla. ¿Ha sonado algo? ¡Atrapado al esclavo! ¡En la pierna! Pero si te estoy dando para que lo mates.
gusta cuando hace esas cosas. Esas son misiones de esclavo, no voy a coger más. Quiero... Esto está lleno de bulls. Paso. Por arriba. De la huerta. Y a ver si... Si enganchándole, debilitándole. Negras, palabras negras. Esto es lo que vi. Ya te dije que los orcos no están ociosos. Algunos albergan forjas y tienen herreros fabricando armaduras y armas. Ah, y también tienen unos pozos inmensos, los más grandes que he visto. Sacan de allí a los orcos, puede que unos 100 al día, y algunos de ellos son Uruk-hai. Para ahorrar metal, solo hacen las piezas frontales de las armaduras, como si no pensasen retirarse nunca. Se distinguen de los orcos normales porque les sacan una cabeza y salen ya con ganas de pelea y dando órdenes a diestro y siniestro. Nadie sabe que estoy espiando, pero no mandéis más cuerpos. Los demás orcos podrían sospechar. Esto es un orco espiando orcos. Vamos a ver. Qué buena esta, tío. Hostia, qué guapa esta, tío. Vamos a ver, es que esta es muy buena. Entonces, cogiendo esta, la siguiente serían estas, ¿vale? Pero, ahí está la cosa, ¿eh? ¡Está muerto! Yo creo que nos queda todavía tanto juego porque hay muchas mejoras las que nos faltan por hacer. Hemos subestimado a nuestros enemigos. Solo existen para una cosa: destruir el mundo de los hombres. Está fuera de alcance, ¿y este? Aunque haya tardado un poquito más, se supone que los he matado a los tres en un segundo. Vale. Matarlo.
que tengo que hacer. Me han faltado dos. Vale, vale, ya lo voy cogiendo. Los puedo matar rápido, así que nada más que tengo que ver. Chuf, chuf, chuf. Y este es otro arco, este ya no es el mismo que yo tenía. Mola. Me hago, ¿no? Y ahora me queda esto. Está ahí arriba. Arriberto. Otro trofeillo. Pues muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me falta. Aquí me falta un tesoro. ¿Dónde está? Ah, pues no lo sé. Está aquí. Está aquí. Pues vamos a por él. Un reino. Bueno, después yo sé que se me olvida. El propio Mordor, levantado como desafío al Señor Oscuro. Es que si no, yo sé a ciencia cierta que se me olvida. Es un Caragor. Una misión de esclavo. El jefe se buscó que lo mataran. Da igual. Horrible, horrible.
Hubo una pelea entre algunos prisioneros y empecé a correr. No quiero ni pensar. ¡Demasiado rápido! No me puedo quedar sin su confianza. ¡No dejes de luchar contra mí! Me he cerrado las tripas. No me lo más. ¡A por ese esclavo! ¡A boca agarro! Lo que veo, estas cuevas son amplias. Amplias por decir algo. ¿Eso qué es? Probablemente sea un gulso o algo de eso. Sí. Pasamos de ello, ¿eh? Si se puede, claro. Ah, mira. ¿Puedo subir? Sí. Ahora sí, hemos completado el mapa. Misión de esclavo. No la voy a hacer ahora. ¿Cómo pueden resistirlo solo? Y como la cueva es un poco coñazo, vamos a ir aquí. Es contra esos Uruks. Están hechos del puro odio. Les enseñaremos el significado del miedo. Y al hacerlo, daremos esperanza a la Tierra Media. Y aquí está el paso. El monumento oscuro destruye a Gortogur para hacer salir a los capitanes negros. ¿Ya has visto de qué son capaces esos monstruos? Quedarse aquí es una locura. Sí, pero las circunstancias han cambiado. ¿No lo ves? Ahora está de nuestra parte. ¿Por qué iba a ayudarnos? Hace semanas era nuestro enemigo. Talion, ¿listo para seguir? Llevaré estas vendas a los demás. Los orcos están erigiendo un monumento a Sauron. Tenemos bastante polvo fulminante para destruirlo. Bien, lo cogeré y terminaré esto. No, no lo harás sin mí. Pensé que solo querías salvar a tu esposa. Y yo también. Ven, vámonos antes de que cambie de idea. Disculpa, Aerin. Su corazón está con nuestra gente. Los esclavos que nos ayudaste a liberar me hablaron del punto débil del monumento del Señor Oscuro. Atacaremos ahí. Espera. Ha dicho ya, después de esta misión, capitanes oscuros, ¿verdad? Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo aquí. El próximo día continuamos y matamos a... hasta el que apunta a los capitanes, ¿vale? Pero por hoy ya está bien, estoy cansado, es bastante tarde, mañana será otro día.
Mañana será otro día y vendremos con Dragon y con el Final Fantasy XIII. Espero que os haya gustado todo, chicos. La verdad es que yo me lo he pasado bastante bien. Se me ha pasado la noche volando. Cuando me he dado cuenta llevaba 4 horas de directo. Y aunque no me gusta hacerlo tan largo, porque no me gusta, porque contra más largo es el directo, más propenso a tener problemas durante el directo. ¿Me entendéis? O sea, no es por hacer el directo largo, es que es más propenso a que nos pase algo, a que se nos caiga el servidor, a que se nos vaya el programa, que tenga que reiniciar el ordenador, cualquier movida rara. Entonces prefiero hacerlo más cortito. Pero en fin, lo hemos hecho, hecho está. Espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien. Y mañana, more. Así que hasta mañana, gente. Chao.